¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Antes de comenzar con el video, tenemos muchas novedades respecto a los ecuatorianos en el exterior, también Liga Pro, varias novedades, entre esas pues renuncio, ¿no? Fabián Bustos con el resultado ante Gualaceo en Barcelona. Miles de hinchas en redes sociales publicaron que lo quieren fuera al estratega amarillo y pues en el medio 5G comentaron respecto a la renuncia del argentino. Pero sin antes, te invito a que me regales un super like, que actives aquí la campanita, que pongas en todas y sin más, mis cracks, comenzamos con el video. Una jugada que te sacará una lágrima pero de la risa. Lo iban a dejar libre a un hincha del FC Barcelona, pero este le hizo un caño al policía y lo volvieron a arrestar. Un hincha del FC Barcelona se encontraba preso, donde lo dejaron en libertad, pero tras hacerle un caño al policía lo volvieron a arrestar. No fue víctima de la magia de una persona. Lionel Messi no se creyó un truco de magia. Una persona le quiso engañar con magia a Lionel Messi, quien no se dejó sorprender y descubrió el truco de este acto, donde por el gesto del argentino se confirmó lo antes mencionado. Recordar que el secreto de este truco era que esta persona en su otra mano contenía una luz, que con la rapidez del movimiento de su mano hizo parecer como que sacó la luz de la cámara del teléfono. Tremenda tajada del Dibu Martínez. El golero argentino salvó un gol cantado. El campeón del mundo fue la figura del partido, donde una de las jugadas destacadas fue la salvadota de un tanto cantado, donde el Dibu Martínez ahogó el grito de gol por parte del delantero. Su segundo hat-trick. Cristiano Ronaldo marca 3 con su equipo, el Al-Nassr. El astro portugués Cristiano Ronaldo firmó un nuevo hat-trick para dar el triunfo al Al-Nassr 3-0 ante el Dhamma, que recupera el liderato de la Liga de Arabia Saudita en la 18ª jornada de la competición. CR7 hizo los 3 tantos en 26 minutos de la primera parte. Abrió el marcador del encuentro disputado en el estadio Prince Sultan a los 18 minutos al transformar un penalti, y firmó el segundo 5 minutos más tarde tras aprovechar el balón recibido por Sultan Al-Gamman. El tercer gol fue un golazo tras un pase de su compañero Ayman Yahya. Recordar que es la segunda vez que el atacante luso anota 3 goles en un partido desde que llegó a Arabia Saudita. En 5 encuentros disputados en esta liga, Cristiano Ronaldo acumula ya 8 goles. Super Guala otra vez le ganó a Barcelona. El cuadro azulayo derrotó a los amarillos. Gualaceo se ha convertido en una piedra en el camino para Barcelona, donde los azuayos se llevaron los 3 puntos de su propia tierra. Desde el primer minuto, su equipo salió a presionar a los dirigidos de Fabián Bustos, que no pudieron solventar sus fallas de la saga. Se jugaban 9 minutos y desde la izquierda, en un tiro de esquina, Joaquín Vergés envió un centro para Jesús Preciado, que se elevó ante la marca torera y con un cabezazo dejó sin reacción al arquero Javier Urray, y así decretó el 1-0. A los 36 minutos, Andrés Campas, en una acción apretada, derribó en el área a Janer Corozo. Luego de revisar la herramienta del videoarbitraje VAR, el árbitro Roberto Sánchez sancionó el tiro penal. El cobro lo pidió el delantero argentino Jonathan Baumann, que concretó la igualdad a los 38 minutos. Corrían 70 minutos y Tobias Dos Santis fue derribado en el área por Carlos Rodríguez. El juez volvió a acudir al VAR y tras su revisión sentenció la pena máxima. La responsabilidad le quedó al uruguayo Joaquín Vergés, que con un zapatazo venció la resistencia del golero de Barcelona y puso el 2-1 final. Ante este resultado, Barcelona terminó en el fondo de la tabla, ubicándose en el puesto 14, y su próximo rival de la Liga Pro será Delfín, encuentro a jugarse este sábado 4 de marzo, 19 horas. Las justificaciones de Fabián Bustos tras la derrota ante Gualaceo. El estratega amarillo comentó lo siguiente: me parece que el equipo hizo mérito como para llevarse mínimo el empate. No hay que restarle mérito al rival, hace su trabajo, pero me parece que ni con VAR algunas cosas. Estamos en un momento complicadísimo de los errores que se cometen, ¿no? Y después, los 2 goles que tuvimos fueron errores nuestros, que son cosas culpa nuestra, que perdimos la marca en el primer gol, claro, y en el segundo también, una jugada que no la sacamos, un córner, que no lo sacamos, varios rebotes,
No puedo creer el penal que ha cobrado y el que no ha cobrado. Porque si vemos el penal que le cobró a nosotros y no el que cobró cuando íbamos 1-1. ¿Cómo los japoneses limpiaron las gradas en el Mundial de Qatar? Así lucieron los hinchas de Deportivo Cuenca. Mira la acción posterior al partido ante Liga de Quito. Posterior al partido contra Liga de Quito, los hinchas de Deportivo Cuenca limpiaron los graderíos del estadio Alejandro Serrano Aguilar, demostrando su cultura en la Liga Pro. Recordar que en el Mundial de Qatar 2022, los japoneses hicieron el mismo gesto posterior al partido de su selección nacional. Duró 22 minutos en la cancha tras la tarjeta roja, la tremenda patadota que le metió José Quintero al rival. Como ya es de conocimiento, Liga de Quito se vio sorprendido por Deportivo Cuenca tras perder 2-0. En el encuentro se dio una novedad debido a que el lateral derecho, José Quintero, simplemente duró 22 minutos en cancha, después salió expulsado. El jugador ingresó a los 62 minutos, pero en una fuerte entrada fue sancionado con tarjeta roja a los 84, ya que el choclo al momento de intentar centrar lo hizo con tanta fuerza que su pierna al bajar impactó en el cuello de Nicolás Dávila. ¿Fue o no penal para Barcelona? La jugada discutida del partido. El partido estaba siendo complicado para Barcelona. El local, Gualaceo, se había puesto en ventaja tempranamente a los 9 minutos con anotación de Jesús Preciado con golpe de cabeza tras la salida de un córner y el ídolo no encontraba la fórmula para llegar al empate. Sin embargo, en una jugada no tan limpia, llegó la acción que se convirtió en la polémica del partido. El protagonista fue el VAR, ya que en una aparente falta contra Janer Corozo dentro del área, el juez central acudió a esta herramienta y tras varios minutos confirmó que sí era falta, a lo cual el goleador argentino Jonathan Bauma puso el empate momentáneo con la camiseta de Barcelona. Con 15 años marcó su primer gol con Independiente del Valle, el tanto de la joven promesa Kendry Páez. En plena adolescencia, el talento de Kendry Páez lo llevó al equipo mayor Independiente del Valle. A sus 15 años consiguió debutar y anotar su primer gol oficial en la victoria ante Mushuruna. En la segunda mitad, el futbolista fue el encargado de sentenciar el encuentro y poner el 3-1 definitivo. Corrían los 70 minutos de juego cuando el plantel local avanzó hacia el área del Ponchito. El volante recibió la pelota, la controló y con borde externo de su botín la levantó ligeramente. El tiro tuvo la potencia y la colocación justa para que se vaya hacia el fondo de las redes. Anotó su primer gol en la tercera división de la Liga Española, Quique Saverio y su tanto con Deportivo La Coruña. Deportivo La Coruña volvió a la acción en la tercera división de la Liga Española y dio un show en condición de local. El Super Depor venció 5-0 al Badajoz por la jornada 25 del Grupo 1, donde Quique Saverio fue parte del compromiso y anotó el cuarto gol al minuto 82 para su equipo en la contundente goleada frente a su rival. El jugador nacionalizado ecuatoriano arrancó desde el banquillo ingresando al minuto 70. Otro gol en la Liga de Perú, Joao Rojas marcó con Deportivo Garcilaso. En el marco de la tercera fecha del torneo descentralizado peruano Liga 1, el Deportivo Garcilaso de Joao Rojas venció 2-0 al Atlético Grau. Precisamente, la segunda conquista del elenco local fue obra del ecuatoriano, quien cambió un tiro desde el punto penal por gol. El marcador se abrió en la segunda mitad tras una jugada de Jorge Bazán, quien a los 48 puso la de la apertura. Por su parte, el atacante tricolor se encargó de ejecutar la pena máxima a los 70 minutos para decretar el 2-0 definitivo. Con este nuevo triunfo al hilo, el cuadro del ecuatoriano marcha en la punta de la tabla de posiciones de ese país con puntaje perfecto. Dos golazos más con el Fenerbahçe. Ener Valencia sigue imparable en la Liga de Turquía. El ecuatoriano Ener Valencia asumió el liderazgo del Fenerbahçe para facilitar la goleada ante el Konyaspor 4-0 en la Superliga de Turquía. Valencia encarriló el encuentro con el triunfo para anotar los dos primeros tantos para su equipo en el duelo disputado en el estadio Surku. Abrió el marcador al minuto 13 al transformar de penalti. El ecuatoriano anotó el segundo gol en el tiempo añadido de la primera parte al aprovechar un pase del uruguayo Diego Rossi. El peculiar diseño de la camiseta de Ener Valencia. Todas las víctimas del terremoto estaban en el dorsal del ecuatoriano.
Tras el gol de Ener Valencia, el ecuatoriano posteó en su cuenta de Twitter una frase en la cual decía: "Estamos contigo, Turquía, les dedicamos este triunfo a todos los afectados. Dios los bendiga". Recordar que hace semanas atrás hubo un fuerte terremoto que acabó con varias vidas. Ante esto, el dorsal de la camiseta de tricolor contenía a todas las víctimas afectadas en el terremoto de Turquía. La furia del Quito tras ver que sus compañeros no jugaban nada, el 10 de Barcelona les hizo un gesto para decirles que corran en la cancha. El conjunto de Barcelona no tuvo un buen compromiso en el arranque de la Liga Pro y así lo hicieron notar ciertos jugadores en referencia a varios errores que a la postre le costó la derrota ante Gualaceo. En una de las tantas jugadas que tuvo el conjunto torero en un ataque sobre el área rival, el balón quedó al poder de la defensa azuaya. Sin embargo, ningún jugador del cuadro guayaquileño presionó al rival, lo que generó el enojo del capitán Damián Díaz, quien con sus ademanes les llamó la atención a sus dos volantes de primera línea, Bruno Piñatares y Leonay Sousa. Iván Triviño insulta a los jugadores de Barcelona y al técnico. El periodista les cantó las verdades al plantel y mira lo que dijo. Tras el resultado 2-1 ante Gualaceo, el periodista Iván Triviño no se pudo contener y explotó tanto que les terminó insultando a los jugadores de Barcelona, donde el comunicador expresó su malestar tras el pésimo nivel mostrado en la primera fecha de la Liga Pro. La publicación dice: "¿Qué porquería el juego de Barcelona? 3 meses haciéndose el técnico, a lo único que se juega es al que... al hoyazo, a la maldita sea, cero fútbol, la dirigencia debe apretarlo, no es posible con tanto plantel que no generemos nada". Fabián Bustos renuncia a Barcelona. Este es el deseo de miles de hinchas tras ver el partido contra Gualaceo y mira lo que dijeron en redes sociales. Pese a haber estado armado de la mejor manera para este año e incluso considerado como el mejor equipo en refuerzos de la Liga Pro, el cuadro de Fabián Bustos no pudo generar acciones de peligro al área rival, a lo cual su equipo terminó derrotado 2-1 ante Gualaceo. Ante este resultado, miles de hinchas amarillos en redes sociales han pedido la renuncia del estratega, ya que no lo aguantan ni un minuto más como técnico de Barcelona. Miles de personas en redes sociales han manifestado su descontento con el estratega e incluso le han pedido que renuncie, acción que también comentaron en el medio 5G de YouTube, donde la periodista comentó que si Fabián Bustos no termina ganando la primera etapa, la dirigencia pondrá fin a su era como técnico de Barcelona. No, yo sí creo que él tiene un año, por lo menos. Si a Rescalvo lo esperaron tanto, hermano. O sea, ¿usted cree que Bustos está sobrado? No, pero digo, y Bustos, digo, si Bustos no gana la primera etapa. A ver, cuénteme, estuvo con el profe. Sí, te vi en una foto. Ahí. Si es que Bustos no le va bien en la primera etapa, ponle. No le va bien en la primera etapa a Barcelona. Y no le va bien en el torneo internacional, ¿tú crees que va a estar seguro? Yo no creo, porque Barcelona tiene un buen plantel. Tiene buen plantel Barcelona. O sea, Bustos realmente tiene para enriquecerse y hacer jugar bien a Barcelona. Porque la verdad, tiene 2-3 jugadores por puesto. Es muy interesante. Deportivo Cuenca será el ganador de la primera etapa. La predicción del doctor Hidalgo, donde antes del partido dijo que el cuadro azuayo iba a ganar la primera etapa. Realmente que a mí no me llama la atención. No, si ustedes revisan, no. Yo ponía que el cierre de esta primera etapa, el que iba a llegar primero, era el Deportivo Cuenca. Es difícil jugar allá en Cuenca, se ha reforzado bien, tiene quien haga los goles, contrató 2 delanteros gol, y vamos a ver, para mí Cuenca es uno de los candidatos a ser ganador de este etapa. ¿Qué? ¡Doctor! Oiga, el doctor, puede ser, doctor. Bueno, mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar aquí la campanita, poner en todas en la campanita, regalarme un super like. Bueno, mi gente, también coméntame respecto a Fabián Bustos. ¿Quieres que se quede en Barcelona o quieres que ya se vaya definitivamente con el equipo amarillo? Déjame aquí en los comentarios, te los voy leyendo. Y pues, nos vemos en un próximo video, mis cracks. Cuídense mucho, topes y chao.